¿Qué tal, City Pobladores? Espero se encuentren espléndidos. Hoy hablaremos de uno de los pingüinos más vistosos y llamativos, el pingüino penacho amarillo, por lo que aprendamos de ellos. Estás en City Animal, tu espacio de YouTube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete si aún no lo has hecho para descubrir animales. Y nos ayudes con el algoritmo de YouTube. ¡Comencemos con el video! En los polos es muy difícil que se presenten algunos reinos animales, sobre todo los animales poiquilotermos, ya que regulan su temperatura con el ambiente. Esto limita que en los polos, por cuestiones climáticas y de temperatura, no puedan vivir en la tundra, por lo que mucha de su fauna se limita, siendo los mamíferos los que más abundan, y en menor medida las aves, las cuales las más populares que viven en los polos son los pingüinos, aunque lo cierto es que su distribución está solamente al sur del Ecuador, y mientras más nos acercamos a la Antártida, es mayor la cantidad de especie que podemos ver de ellos. Entre estos se encuentran los pingüinos de penacho amarillo, los cuales se encuentran muy cercanos al continente antártico, sobre todo están en las islas de la punta del sur de América y al sur de Australia. Son más vistos en las islas, como las Maldivas, zona con un clima frío, pero que presenta pastos y rocas que predominan estas porciones el mayor tiempo, los cuales parte de su vida se encuentran en las costas. Son pingüinos del género Eudyptes, clasificados aquí porque presentan unas particulares plumas arriba de sus ojos, que son grandes y de color amarillo, que se asemejan a cejas. De estos se le reconocen dos subespecies. Su apariencia puede crear la ilusión de verse más grandes de lo que son, pero llegan a una altura máxima de 55 centímetros y pesan alrededor de 2.5 kilogramos. Estos se encuentran en unas dimensiones promedio en comparación a las diferentes especies de pingüinos. Presentan un color que es popular en ellos, su pecho es blanco, mientras que sus laterales y espalda tienen un plumaje negro, con un pico y el iris de sus ojos de color rojo. Lo que particularmente los distingue es que las plumas sobre sus ojos son grandes y de color amarillo. Son aves que tienen adaptaciones únicas que las conforman. Para empezar, tienen cabezas pequeñas, con un pico reducido, su cuello también es corto y por su perfil rechoncho del cuerpo parece que no tienen. Para que se den una idea, tienen la forma de un misil. Esto les permite nadar sumamente veloces, ya que todas sus características, sumado a la conformación de sus plumas, que carecen de barbas, les adopta un perfil hidrodinámico. Además, sus extremidades delanteras son aletas, un conjunto de tejidos aplanados que le permiten impulsarse en el agua. Tienen una cola que tiene forma piramidal por su piel y músculos. Sus piernas son cortas y dan ilusión de que sus pies están unidos directamente con la parte caudal. Presentan cuatro dedos, tres de los dígitos miran hacia el frente y están unidos por una membrana que les permite patalear y nadar, mientras que el cuarto dedo es un espolón que se encuentra a la altura del tobillo. Son animales con una diferenciación sexual nula, es decir, los machos y las hembras son iguales entre sí. Además, su tamaño es similar y para diferenciarlos se puede hacer a partir de sus hábitos reproductivos o efectuando una laparoscopía. Son animales muy sociables y forman grupos, donde interactúan en enormes parvadas, pero al mismo tiempo tienden a ser muy territoriales. Esta condición hace que sean los pingüinos más numerosos socialmente hablando y los más agresivos. Son animales diurnos que pasan mucho tiempo tanto en tierra como en el agua. Cuando están en el suelo se les puede ver andando y llegan a brincar. De hecho, son excelentes en eso. Saltan una gran cantidad de rocas de las costas, donde miden la distancia y la altura. Mientras nadan, lo hacen muy veloz con el fin de conseguir su alimento. Estas inmersiones pueden durar casi 2 minutos. Para dormir, se sientan sobre sus colas y colocan una de sus aletas sobre sus cabezas. Para resistir las bajas temperaturas del invierno, estos tienen una gran capa de grasa que le permite mantener una temperatura estable en los peores momentos. Sus territorios pueden ser muy extensos y eso depende del tamaño de la colonia, de los recursos y de las condiciones del terreno. Para defenderse suelen dar golpes con sus aletas y a picotear. Al caminar suelen ser lentos y eso les impide en gran medida efectuar una huida. Son animales que obtienen información de diferentes formas. La principal es la vista, que dentro del agua presentan un tercer párpado transparente que le permite enfocar los objetos cuando están nadando. Mientras que para transmitir un mensaje agitan su cabeza y posicionan sus plumas amarillas en diferentes posturas. Otro sentido de lo más útil es el oído. Llegan a comunicarse por medio de sonidos muy fuertes. Tienen una gran variedad de vocalizaciones para hablar entre sí.
Son animales carnívoros que se especializan en capturar diferentes especímenes marinos. Para ello, la mayor parte del tiempo se meten al agua y nadan a gran velocidad para perseguir y capturar presas, donde su dieta incluye camarones, siendo la principal el krill, pero también moluscos como calamares pequeños y peces. Todos los días, sin importar el momento en el que se encuentren, salen para alimentarse. Pero al ser muy determinadas las condiciones de sus presas, van rotando su alimentación dependiendo su disponibilidad y época del año. Su época de reproducción ocurre en la primavera al verano del hemisferio sur, es decir, de septiembre a marzo, donde los machos efectúan diferentes sonidos para atraer la atención de alguna hembra de la colonia. Si alguna se interesa en él, se acercan y comenzarán a moverse a la par para asociarse. Llega a haber peleas. En ese momento buscan un lugar con un pasto para aplanarlo y a veces colocan algunas piedras para delimitar su extensión, siendo monógamos, ya que por lo general siempre recurren a la misma pareja año tras año. Estos se pueden reproducir una vez al año. Llegan a ovopositar dos huevos. El primero es 30% menor que el segundo, y por lo general no concluye su desarrollo. Tienen una incubación de 36 días, donde ambos padres se turnan para mantener con una temperatura estable sus huevos. Este es el motivo de su región caudal en forma de bolsa, ya que los envuelve con su piel. Cuando nace este pequeño, es de color enteramente negro y carece de sus singulares plumas supraorbitales. Es alimentado por sus padres, donde pasan hasta 4 meses con esta rutina. Después de esto son independientes y por lo general buscan su propia comida. No encontré datos acerca de su maduración sexual. Su promedio de vida en estado silvestre ronda unos 10 años. Son presa de muchos depredadores. Los más comunes son las focas leopardo y las orcas, mientras que en cautiverio por lo general ronda los 20. Pero en el acuario de Bergen, un espécimen de estos fue el pingüino más longevo del mundo, ya que llegó a vivir unos 29 años. Como son aves árticas que no viven necesariamente en una región con climas fríos todo el tiempo, es más sencillo su adaptación en un hábitat sin tanto control de temperatura. Esta especie se encuentra en estado de vulnerable. Se calcula que han experimentado una reducción de su población en un 30% durante los últimos 30 años. Esto es principalmente por la pesca de sus presas. Esto limita su alimentación y, tomando en cuenta que tiende a ser cíclica, si se capturan muchos peces cercanos a sus lugares donde habitan, provoca que mueran de hambre. Además, los derrames petroleros han provocado una intoxicación de ellos y de su alimento. Como es una región donde se extrae una cantidad considerable de este recurso, es muy propenso a que se contamine, motivo por el que se estipula que en un futuro cercano pueden estar en peligro de extinción. Esta especie presenta un rol importante como depredador y controlador de especies marinas de menor tamaño. Además, es el alimento de otras especies de mayor tamaño. Para la gente son invaluables, ya que son un atractivo turístico importante. En las Islas Malvinas es uno de los principales motivos para visitarlas, lo que hace que descubran otros animales y dejen una derrama económica en esta isla y algunas otras. Uno de los pingüinos más conocidos y, si me lo permiten, uno de los más terroríficos. Esto solo por las singulares plumas que los hacen ver enojados y el color de sus ojos. Eso es el pingüino penacho amarillo. Si te gustó el video, deja tu like. Con eso demuestras ser un city poblador de culto. Y si compartes el contenido, nos estás ayudando mucho. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreon. Con su gran ayuda, al apoyarnos, podemos traerles un mejor contenido y espero puedan apoyarnos. En esta parte verán a uno de los pingüinos más amenazados, el africano. Aquí aparecerá nuestro último contenido publicado. Suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde descubrirás videojuegos asombrosos. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video.